Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con calor en San Miguel, pero muy bien. San Miguel, rico. ¿A cuánto está en San Miguel? Creo que por el momento está como a 36, 37. Wow. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, está calientito entonces. Bastante. Al mediodía estuvo bastante caliente. ¿En cuánto estuvo el mediodía aproximadamente? La sensación térmica mostraba 42 grados. Wow. Sí, buen clima. Pero en el caso de ustedes ya están bastante acostumbrados. Sí, la verdad ya nos acostumbramos al calorcito de Oriente. Sí. Está muy bien. Así son las tormentas también en San Miguel, ¿verdad? Cuando llueve. Sí, cuando llueve son muy buenas tormentas. Sí. Normalmente en diciembre, ¿qué temperatura tenemos? Ah, 28 quizás. Solo en las madrugadas es que de repente baja a bueno, la mínima creo que ha sido como 18 grados. Las madrugadas cuando hace frío. Sí. Rico el clima entonces. ¿Qué tal la vacación de ayer? Pues la aproveché, bueno, en mi caso la aproveché para adelantar unas tareas. Excelente. Pérdida de punto tiempo. Excelente, excelente. Yo sigo las reglas de mi. Esperamos que ingresen unos más y Pasamos a lo arrancamos. que es descripción, todo estado. Estamos en el cargo. Proceso. Buenas noches, Roxana. Buenas noches, Karen. Bien, buenas noches a todos y a todas, ya de manera oficial. Gracias, Karen, de igual manera. Voy Buenas a noches. solicitar.
Mande, dice. Buenas noches. Un Buenas saludo a noches. todos. Gracias. Voy a solicitarle, por favor, si podemos activar las cámaras, porque parte de los requisitos, ¿verdad?, que tenemos por ahí. Y como recomendación, primero díganle al facilitador que lo haga también. Escriban su nombre, por favor, para que lo tengamos por ahí. Vaya, el facilitador también ya lo cambio. Ok, arrancamos para este día con la segunda parte de lo que tenemos de inbound marketing. Pero previo a ello, me disculpo con ustedes. El día de ayer su servidor no pudo estar con ustedes. Esto provoca que nos veamos el día viernes 28. Yo sé que ustedes estaban de lunes a jueves. De verdad, me disculpo. Pero fue algo de fuerza mayor. Por lo tanto, yo no pude conectarme el día de ayer y pedí la autorización para poder ausentarme. Entonces, gracias. Entonces, de esta manera, pues, me disculpo con ustedes y nos veríamos hasta el día viernes. Significa, llevamos la clase de hoy miércoles, jueves y viernes, para que lo tengamos presente y lo agendemos por ahí y podamos trabajar de esta manera. Bien, expresado lo anterior, en la última sesión y la primera nos quedamos en el punto de los motores de búsqueda y decíamos que se tenía que identificar la intención del usuario y se va mejorando. Yo le dejaba una actividad el día lunes. Y le decía que por favor hiciera una tarea. ¿Se recuerdan cuál fue la tarea que les dejé el día lunes? Solo uno. ¿Cuál fue la tarea que les dejé el lunes? Perfecto, Mario. Ajá. Se les olvidó la tarea, ¿verdad? Y era evaluada, fíjense. Aquí estoy tomando nota de todos que no la entregaron. No, son bromas, no era evaluada. Pero le dejé una tarea y le dije que en su buscador empezara, valga la redundancia, a buscar viajes a Europa y que me contara qué sucedía el siguiente día. Aquellos que lo hicieron, pues, y no se acordaban, pero sí lo hicieron, creo que ya les empezó varias publicidad de los viajes a Europa, ¿verdad? Costos que hay, vuelos, etcétera. Esto lo dijimos que es debido al algoritmo que se utiliza específicamente en Google para poder así ofrecer un mejor servicio para nosotros. De esa manera, pues, los motores de búsqueda, van reconociendo la intención con la cual nosotros estamos haciendo las cosas y nos van autocomplementando. Cuando el objetivo de tus esfuerzos de inbound marketing es fomentar las relaciones personales, el poder del contexto está de tu lado. Ahora cabe la pregunta obligada. ¿Para qué necesitamos inbound marketing usted y yo? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Será que de verdad inbound marketing nos sirve para algo o no? ¿Qué cree usted? Buenas Karen. noches. Buenas noches. Sí, ¿será para atraer más clientes o tener clientes potenciales para venta? Gracias, Karen. ¿Alguien más? Qué callados han venido. Bien. El inbound marketing obviamente sí nos sirve, pero el punto es, ¿qué vamos a sacarle de provecho en este caso al inbound marketing?
En marketing digital estuvimos viendo, en algunos casos decíamos que podemos emplear diferentes campañas de marketing. Entre ellas, yo hablaba en marketing digital y decía, necesitamos la campaña de expectación. Una campaña donde simplemente estamos hablando de algo, pero no hemos dicho nada. Simplemente hemos mostrado una imagen de algo, pero no estamos diciendo ni qué va a suceder. Ejemplo de ello, permítame. ¿Qué se le ocurre a usted si yo le muestro esta imagen? ¿Qué se le viene a la mente? Imagínese que lo ve en este momento en un banner, lo ve en un mopi, lo ve en una valla publicitaria. Aún lo publicamos en las redes sociales y lo único que pusimos fue un girasol. ¿Qué se le viene a la mente? La celebración del Día de las Madres. Ajá. Sí, no, vamos. Hago esto más o menos por lo siguiente. No es más o menos, sino que vamos bien. ¿Qué más? Puede ser crear expectativa para querer conocer más, saber más del producto o lo que se quiere ofrecer. Gracias, Karen. Mario, vi que activó el micrófono. Hola, hola. Sí, tal vez, bueno, a mí se me vendría a la mente una floristería. Gracias. Si usted observa tres enfoques diferentes de una imagen, campaña de expectación. Lo primero que yo voy a hacer es esto. Si yo estoy lanzando por primera vez mi emprendimiento, yo voy a hacer una campaña de expectación. ¿Por qué necesito la campaña de expectación? Porque esto es lo que me está creando un vínculo con el potencial cliente que tengo. Esto me está creando un vínculo con la gente que es amante de las flores. Pero, por ejemplo, si yo le diría, no, lo que pasa es que estoy promocionando que en el mes de abril, en el paseo que se da cerca de la Ruta de las Flores, usted sabe que aquí en el país hay un lugar de esto, ¿verdad? Para no hacerle publicidad gratis, no voy a mencionar más. Pero hoy estamos en abril y hoy en abril se abren todos los girasoles y estoy promocionando este viaje turístico a este lugar. No se lo dije, pero yo ya tengo armada toda mi campaña. Si a alguien le gusta las flores, va a ir siguiendo y va a decir, ¿y la segunda parte? Prueba de ello lo que hace TikTok. ¿Cuántos buscamos la segunda parte de los videos? Confesémoslo, vaya. Sí, ¿verdad? La mayoría nos vamos y buscamos la segunda parte del video. Y si no está la segunda parte, decimos, suban la segunda parte. Y así sucesivamente. No sé si usted será de los adictos como Miguel. No lo es. Aclaremos, ¿verdad? Mentira. Que es posible que nos hemos visto hasta casi un capítulo entero de una serie, porque obviamente apareció el primero, nos llamó la atención y le fuimos dando secuencia a esto. De igual manera, cuando estamos haciendo inbound marketing, nos expresa que hay un poder fundamental y es el poder del contexto que debe estar de nuestro lado. Ese contexto. Si yo me especialicé en algo, por favor, mantenga su especialización, excepto que vaya a ampliar servicios, pero de lo contrario, como recomendación, procure especializarse en algo específico. Ejemplo de ello, la empresa que vende, no, perdón, la empresa que su logo es una manzana mordida, ¿en qué se especializó? Más que todo en comunicación, en la comunicación, en telefonía celular y laptops. Gracias. Por
telefonía y dispositivos, y ellos se han posicionado en eso. Pero sorprendentemente, el equipo tecnológico que ellos utilizan fue el que se empleó para hacer la primera película animada. Cuando fuimos a ver Toy Story 1. A tal grado que salió la Toy Story 3 y llevamos a nuestros hijos para que ellos la vieran, ¿verdad? No es que nosotros la queríamos ver, queríamos que ellos la vieran. Ellos ni sabían de la de 1 y la 2, pero nosotros los llevamos. ¿Con qué tecnología se utilizó? Con la tecnología de esta manzanita. El contexto es fundamental al momento que usted y yo estamos empleando para una campaña de inbound marketing. Siguiente elemento, tu objetivo debe ser siempre, fíjese en este dato predominante, brindar la información correcta a la persona indicada en el momento justo. Los seres humanos cometemos muchos errores. Entre los primeros errores que cometemos los seres humanos es que sabiendo que tenemos dos oídos y una boca, hacemos lo contrario. Hablamos más de lo que escuchamos. Otro principio de marketing. El que habla primero. ¿Qué cree usted que pasa? Ana Guadalupe, el que habla primero, lo que se le ocurra. ¿Queda en la mente del cliente? Sí, si lo vemos desde el punto de las 22 leyes inmutables del marketing, sí, el que llega primero se queda en la mente del cliente. Pero en este caso, cuando estamos haciendo una negociación, el que habla primero pierde. ¿Por qué pierde el que habla primero? Porque posiblemente usted iba a establecer un precio más bajo, pero cuando el cliente le dice, no, yo estoy dispuesto a dar tanto. Ah, ok, bueno, si está dispuesto a dar tanto, subámosle más si es posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cliente está tan interesado en el producto, en el servicio, que llega el momento que él hace una oferta aún adicional. Entonces, el que habla primero pierde en el marketing. Lo mismo sucede en el inbound marketing. Por eso dice que tu objetivo principal debe ser brindar la información correcta. Por favor, no brinde más detalles que no le están pidiendo. Lo decíamos el día lunes con respecto a los audífonos. ¿Para qué le está diciendo en qué frecuencia se conecta? ¿Será que le interesa a alguien? Vámonos a un poquito más allá del factor tecnología. Si usted va a comprar un teléfono celular, normalmente lo primero que buscamos la mayoría como un denominador es capacidad en procesador, capacidad en memoria RAM y capacidad en almacenamiento. Eso es lo normal. Los que no buscan un teléfono, sino que buscan una cámara, ven cuántos píxeles tiene la cámara frontal. Y trasera, ¿cuántos tipos de cámara tiene? ¿Para qué funciona cada una de las cámaras? Etcétera. Los que utilizan los dispositivos celulares para videojuegos, les interesa todo lo primero que mencioné y adicional, les interesa en cuánto tiempo se hace el refresh de la pantalla. No sé si me acabo de dar a entender con el ejemplo. Tres tipos de clientes. Yo debo saber qué cliente voy a atender para brindarle la información necesaria, para brindarle la información correcta a esta persona en el momento justo. Pero a veces no brindamos esa información correcta, sino que a veces hacemos toda una campaña publicitaria, bonita la campaña, preciosa la campaña de inbound marketing.
Pero lo que menos hacemos es mencionar la oferta. Ejemplo de esto de las ofertas. Si su oferta es mínima, represéntela siempre con porcentajes. Si su oferta es mínima, represéntela con porcentajes. Si su oferta es mayor, expréselo con cantidad. Ejemplo, yo le digo en este momento. Todo el producto que usted compre en nuestra farmacia tiene un 25% de descuento. ¿Lo escucha atractivo usted? Sí, ¿verdad? Porque decimos, ok, tiene un 25% de descuento. Y lo escuchamos atractivo. Pero si yo le estoy diciendo a usted, si usted compra el vehículo este día, le voy a hacer el 1% de descuento. ¿Lo escucha atractivo? No, ¿verdad? A tal grado que decimos, ¿y para qué quiero yo el 1% si quiere que lo cobre? Ahora multiplique el valor del vehículo por el 1%. Estamos hablando, dependiendo del vehículo, si fuera un vehículo de 25 mil dólares, el 1% es ¿cuánto? Ayúdenme, por favor. Ahí en su calculadora. O mentalmente. 250. 250. No se escucha atractivo. ¿Sí? Pero si yo le digo, si usted compra el vehículo en este momento, nosotros pagamos los gastos de escrituración y la primera matrícula del vehículo. Y anda alrededor de los 250 a los $400. Pero usted dice, me estoy ahorrando bastante. Cuando las cantidades son mínimas, representémoslo en porcentaje. Pero si el descuento va arriba de los $100, $200, $1,000, representémoslo con cantidad. Eso nos va a garantizar a usted y a mí están brindando también información correcta a la persona correcta. Y esto nos lleva al siguiente elemento. Permítame compartir pantalla. ¿Qué es? Dedica tu tiempo y esfuerzo a atraer a los visitantes correctos y a fomentar las interacciones que tienen más impacto. Nuestro principal esfuerzo es atraer los clientes correctos. Hay algo que se desarrolla en marketing tradicional. Usted pone una cuña radial y la cuña le escuchó X cantidad de personas. Pero le escuchó gente que le interesa como gente que no le interesa, que simplemente la escuchó. Porque, qué sé yo, no logró cambiar el radio porque iba manejando lo que sea. Pero no estaba dirigido a este segmento de mercado. En marketing digital, ustedes desarrollaron el buyer persona. ¿Cuántos hicieron esa tarea? Los que no la han hecho, vayan a cumplir con sus tareas pendientes, por favor, y sus deudas. Buyer persona nos ayuda para reconocer a nuestro cliente ficticio y este cliente ficticio nos lleva a hacer una mejor segmentación de mercado. En marketing digital y en inbound marketing, que ya es la aplicación en la campaña, necesitamos sí o sí tener bien identificado nuestro segmento de mercado. Yo no puedo decir, ah, voy a dejar de lado esto. No. En marketing digital podemos tener la opción de medir gustos, preferencias de la persona, ejemplo, color, ejemplo, lugares de paseo, ejemplo, poder adquisitivo, etcétera. Y todos estos elementos nos permiten a usted y a mí tener un mayor impacto en las personas. Por lo tanto, dice que debemos dedicar nuestro tiempo y esfuerzo a atraer los visitantes correctos y a fomentar las interacciones
que tienen más impacto. ¿Alguno de ustedes está administrando redes en este momento? ¿Alguien de los presentes administra redes? Glendy, ¿usted administra redes? En empresa utilizamos una plataforma que se llama Respondio, donde recibimos las consultas y todo lo relacionado a consultas sobre la empresa. Okay. Y, Gracias, perdón. Glendy. Pregunto, Glendy. ¿A veces le hacen preguntas ilógicas? Es correcto. Sí. Entre ellas podemos mencionar dos puntos. Vaya, como por ejemplo, nosotros nos dedicamos a farmacia, ¿verdad? Somos farmacia. A veces preguntan, por ejemplo, preguntan por productos que solamente se venden en los insumos médicos. Y a veces también preguntan, hacen preguntas como extrañas, por ejemplo, ¿qué puedo utilizar para que me crezca tal cosa? ¿O qué puedo tomar? Para cualquier tipo de preguntas así lógicas. Casi consulta médica. Correcto. Y Gracias. a veces creo que piensan que tenemos al médico, pero realmente no lo tenemos. Ok, y aprovecho. ¿Le responden ustedes? Es correcto, sí, consultamos. Y tal vez a veces de nuestro conocimiento que tenemos podemos No. Ajá. a veces con el conocimiento que tenemos, tal vez por consultas anteriores podemos ayudarle. Ok, gracias. Glendy, fíjese que estoy preguntando esto por lo siguiente. Cuando estamos administrando redes sociales, se cumple el principio de los docentes. Los docentes nos decían, no hay preguntas tontas. No continúo con la otra frase porque estoy en contra de ella, pero quedémonos solo con esa Sino primera. respuestas inteligentes. Gracias. Sí, no hay preguntas tontas. O sea, hay gente que nos va a estar preguntando y nos va a estar preguntando y hasta un momento que nos va a dar hasta comezón y nos van a desesperar y vamos a tener ganas de decirle, mire, de verdad, o sea, por favor, lea todo lo que yo ya le expliqué anteriormente. Mire y de qué horas atiende. Y aparece, si es posible, hasta en la imagen de perfil y dice, atendemos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y hacen esa pregunta tan ilógica para nosotros. Y podemos decir, ¿por qué debo seguirle contestando? Fácil, porque necesitamos llegar a tener interacciones de impacto. Para usted no tiene impacto, pero para el cliente sí. Si usted le respondió lo ilógico, el cliente dice, entonces a ellos sí les importo y me van a responder cualquier cosa que yo esté solicitando. Por lo tanto, dediquemos tiempo para estar fomentando esta relación con ellos. El contenido que usted y yo creamos es una parte de la experiencia completa, refiriéndose al omnicanal. Omnicanal deberíamos de tener todos. Todos, todos, todos los que nos dedicamos al área de marketing digital deberíamos tener en un omnicanal toda nuestra información. Es decir, que desde ahí se esté administrando Facebook, se esté administrando Instagram, se esté administrando Twitter, se esté administrando TikTok, se esté administrando Snapchat, se esté administrando HiFi 5, se esté administrando, qué sé yo, qué otra plataforma, WhatsApp Business, etcétera. Que todas las redes se estén administrando desde un solo lugar. Pero el problema está que en ocasiones tenemos a alguien que se dedica a WhatsApp, alguien que se dedica a Twitter, alguien que se dedica a Instagram, alguien que se dedica a Facebook, etcétera. Y está tan compartida esta información
Gracias, Glendy. Sí, de hecho, una de las que usted mencionó es muy buena, que combina todo. Y hoy por hoy, Meta, por ejemplo, lo veíamos en marketing digital, Meta le combina lo que es Instagram y Facebook, tanto en chat como en publicación. Le está combinando estos dos elementos y creo que ya se está incorporando, si no mal recuerdo, lo que es WhatsApp, porque obviamente pertenece también a la misma empresa. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que todo esté completamente integrado en un omnicanal y que desde un mismo lugar podamos brindar todas las respuestas que se nos están solicitando. Así es que, por favor, si usted todo lo tiene dividido, empecemos a ver un poquito de cómo podemos administrarlo todo en un solo lugar para que las personas puedan tener una mejor experiencia. Lo dije también en marketing digital, si usted no tiene una landing page, por favor, cree una página web. Créela. En marketing le decía yo, nos podemos ir con un blog. Hoy ya no, hoy le estoy pidiendo de favor, cree una página web para su emprendimiento, para su empresa, etcétera. Miguel, nosotros ya tenemos página web. Ok. ¿Ya tienen página web? Felicidades. Hago la segunda pregunta. ¿Cada cuánto actualizan la página web? Yo tengo una página web que quizás tendrá como unos 3, 4 años que no la abro. Gracias. Excelente ejemplo, ¿verdad? Tienen redes, contestan a través de redes, pero cuando se quieren ir a la página web, ups, en la pandemia murió. Ya ven que no solo los seres humanos se fueron en la pandemia, sino que hasta las páginas web se fueron en la pandemia. ¿Por qué? Porque posiblemente estaba administrada por alguien y esta persona ya no está con nosotros. Ya sea porque se le despidió, se fue para otra empresa o por qué sé yo, el motivo que ya no está con nosotros. Pero esta persona provocó que esta página ya no tenga un mantenimiento adecuado. Otro elemento o principio de marketing digital. Si usted no tiene actualizadas sus redes o sus páginas, usted no existe. Usted no existe si no está actualizado. Necesitamos estar dándole vida a las páginas web. Las páginas van a tener el éxito o el fracaso dependiendo de qué tanto yo la estoy actualizando. Por ejemplo, en el caso de la farmacia, esta semana tenemos la promoción en vitaminas. Todas las vitaminas al tanto por ciento de descuento. Ya que no quieren publicar diariamente, que publiquen una vez por semana. Y esto permite que la página tenga vida. Y ese movimiento, esa vida, nos lleva a más elementos. Lo ideal sería de que nos estamos publicitando en todas las redes, pero le decimos dele clic o haga clic en el Call to Action y nos lleva o nos redirecciona a la página web. Y desde la página web la persona pueda hacer sus compras, desde la página web pueda hacer sus pedidos. Desde la página web las personas puedan comunicarse con nosotros. Desde la página web las personas puedan hacer esa interacción de impacto con nosotros. Pero si usted y yo seguimos tratando de vender a través de Facebook, nos va a costar un poquito más. Miguel, ¿se ha comprobado que tiene éxito la venta a través de Facebook? Sí. ¿Al detalle? Sí. Pero en mayoreo. ¿No buscará una empresa seria para hacer negocio con nosotros si no tenemos una página web? Quizás sí, quizás no, dependiendo, ¿verdad? ¿Qué tan grande lo tengamos? Ahí sí nos van a buscar. Pero si no tenemos, bien difícil que alguien nos busque a través de redes sociales, me estoy refiriendo al ámbito empresarial. Por lo tanto, procuremos integrar todos los elementos en la página web que estamos mencionando. La omnicanalidad es una estrategia
como ya expresamos, de comunicación integral, orientada a la atención del cliente. Un sistema unicanal está diseñado para ofrecer múltiples canales de atención conectados con el objetivo de garantizar una experiencia satisfactoria al consumidor. ¿Preguntas que tengamos hasta acá? ¿Todo está claro? ¿O hay preguntas? Agreguémosle quejas, reclamos hasta acá. ¿Estamos bien? Todo claro. Antes tenía dos giros diferentes, permítame leerla. Un giro era ahorro y crédito y el otro de consumo. Y la empresa creó un perfil de Facebook y de ahí desprendió una página para cada giro. Pero ahora ya separaron, ya son empresas diferentes. Pero la página de Facebook de la empresa de consumo queda aún anunciada a la anterior. ¿Qué es recomendable en ese caso? ¿Crear otra? Si ya se desvincularon, sí. Pero si la otra página anterior es, o la otra empresa es la que sostiene a una de las dos, entonces es válido mantenerlo así. Pero lo recomendable para que no cause el problema que se dio o se da dentro del marketing, cuando tenemos la asociación del nombre, y esto le pasó a Donald Trump, Donald Trump le ponía a todo Trump, 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 a todo. A tal grado que cuando una empresa falló, automáticamente todas las demás empresas se vieron afectadas porque se estaba manchando el nombre de la corporación. Por eso es recomendable, si son dos o tres empresas, que se desligue una de otra, porque si una falla, la otra queda intacta y no hay ningún problema. Por eso muchas de las empresas logran hacer ese vínculo, donde se van expandiendo, pero se expanden con un nombre diferente y les permite un mejor desarrollo. Eso sería para la pregunta que me hacía Manuel. ¿Alguien más? Para servirle. Solo una consulta. Dígame, en Mario. Cuanto a los, usted menciona de crear una página, eso se puede con, o sea, tendrá o afectará o tendrá un mayor funcionamiento un dominio gratuito a un dominio pagado. Lo recomendable, si estamos iniciando, vámonos con el gratuito. Pero hoy hay dominios bien accesibles, bien, bien accesibles a nivel anual. Tanto dominio como almacenamiento, hay bastante accesible. Como recomendación para mí es, paguémoslo y probémoslo un año. O sea, si ustedes dicen, por ejemplo, si están emprendiendo, Miguel, pero yo no tengo los $100 que es del dominio, del almacenamiento y todo esto, no los tengo. Véalo como un factor de inversión a futuro, pero si le va a dar mantenimiento. Si lo pagó solamente por pagarlo y tener el dominio, no, no lo haga, no malgaste el dinero. Pero si le va a dar mantenimiento, y obviamente para eso estamos en Inbound Marketing, por favor, sí, téngalo por separado porque nos va a obtener, o nos va a brindar, perdón, mejores beneficios. Gracias. Para servirle, Mario. ¿Otra pregunta o comentario? Hola, buenas noches. Buenas cuando noches. Sí, cuando queremos hacer, por ejemplo, yo he estado tratando de hacerlo con el Facebook, pero si yo no pago, nadie puede ver mi publicidad, solamente las personas que yo tengo agregadas en el Facebook. Cierto y falso, sí lo ven más personas, porque si usted lo pone público, lo van a ver otras personas. Okay. ¿Qué el impacto va a ser? Mínimo. Así, ¿verdad?
Mínimo, sí. Yo recomiendo, y lo dije en marketing digital, póngale un dólar, póngale a Un la dólar. campaña. Aviéntese una campañita de un dólar, no para usted, sino para todos. Eliminemos la soda de un día y pongámoselo al marketing. Y vamos a ir viendo un poquito de resultados. No le garantizo que le van a salir 1000 clientes, pero por lo menos vamos a ver qué tanto alcance tuvo. Y de ahí nos emocionamos y posiblemente después invertimos las sodas de toda la semana, que son 7, y ahí vamos invirtiendo un poquito más hasta desarrollar. Perfecto. Contesté la Gracias. pregunta, ¿verdad? Sí, Gracias, Edith. gracias. Muy amable. Juan Arnieta, ¿le contesté ya? Sí, me hace una consulta, licenciado. Dígame. Yo hice una publicidad, ¿verdad? En Facebook. Entonces me mandaba la parte de que el Facebook me tenía que validar la publicación. Entonces, ¿qué te puede impedir que una publicación sea válida o te la rechacen? En este caso yo la hice con un dólar. Y lo que yo no, lo que me, lo me, que me pasó, licenciado, disculpe, que yo pagué un dólar, ¿verdad? Pero no me hizo la reducción de la tarjeta, pero hizo o sea, el alcance. Yo dije, pues no me hizo la reducción de la tarjeta del pago. Entonces con un dólar, entonces dije, ¿por qué no me hizo la reducción de la tarjeta, pero hice solamente con un dólar? Y el alcance se generó y en la plataforma me dice que el costo fue un dólar, pues no me hizo la reducción. Posiblemente porque todavía no ha llegado el momento del corte. Ese dólar está en reserva en la tarjeta. Llega el momento del corte de Facebook y allí es donde lo va a cobrar. Tal vez no cobra más. No, o sea, lo que recomendamos en marketing digital, procure tener lo necesario. Ya voy, Mario. Procure tener lo necesario allí para la campaña. ¿Y qué es lo que puede provocar que no le aprueben un anuncio? Que usted cometió algún plagio, que usted está utilizando una imagen de otra empresa, etcétera. Y obviamente todo eso se comprueba a nivel digital y es ahí donde nos dice no procede, porque está teniendo una riña, para utilizar el término salvadoreño, con otra empresa. Mario. Una consulta, tal vez al como cuánto tiempo podrás uno, tal vez, o será recomendable poder crear como que contenido orgánico, sea en una página de así de Meta, o tal vez ya uno mejor pagar, o sea, ¿de qué dependerá? ¿De lo que uno esté buscando o habrá algún tiempo específico tal vez para poderlo aplicar mejor, utilizar el paga? Perdón que conteste con una pregunta, pero debo hacerla por efecto de explicación. ¿En cuánto tiempo quiere usted crecer? Pues creo que sería rápido, es lo que todos buscamos. Exacto, entonces el tiempo para hacer la publicación paga es eso. ¿Cuánto tiempo quiero yo crecer? O sea, en este momento a mí solo me sigue una persona, nada más, uno. ¿Y con uno qué hago? Bueno, si es un cliente fiel y me está comprando buena plata, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si no, yo necesito que más gente me empiece a seguir. Y como necesito que más gente me empiece a seguir, pago una campaña en Meta y la pago con el objetivo de poder llegar a más personas y crear un tráfico en mi página web, crear un tráfico en mi fanpage, crear un tráfico en mi Instagram, etc. Y este tráfico me va a permitir que más personas me estén recordando y posiblemente más personas me terminen comprando el producto o servicio que yo estoy vendiendo. Entonces, de eso depende. ¿Qué tan rápido yo quiero crecer? Si usted me dice, ah, como Miguel dijo, ¿qué tan rápido quiere crecer? Significa que le voy a invertir $1,000. No, tampoco, no haga eso. La recomendación de inversión es que usted va a invertir lo que vale su producto principal. Por ejemplo, yo me dedico a vender carcasas de dispositivos, de teléfonos. ¿Cuánto cuesta una carcasa normalmente?
pongámosle un precio promedio, $5. Entonces yo voy a hacer una campaña en Meta de $5. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. $1 por día. Y me dice Meta que yo voy a llegar a un promedio de 2.000 personas, por decir algo, cada día. ¿A cuánto llegué en los 5 días? Llegué a 10.000 personas. Que de estos 10.000 me compre el 1%, ¿cuánto obtendría de compras? El 1% de 10.000. Hola, serían ¿sería 100. 100? Sí, ¿verdad? El 1%, 100. Sí, serían 100. Que 100 personas me compraran, wow, ya la hice. Vámonos que no nos compraron los 100, que nos compró uno. Y ese que nos compró una carcasa de $10. Recuperé lo que yo había invertido y gané. No sé si me doy a entender, Mario, pero aquí viene el Sí. punto. Ajá, Llegué a más sí. personas. ¿Sí? He hecho una conexión con más personas. Solo me compró uno, pero conecté con más. Y hoy ya no tengo un solo seguidor, sino que hoy ya tengo 500 seguidores, por ponerle un ejemplo. Y esos 500 seguidores no esencialmente me van a estar generando un ingreso como seguidores, pero sí cuando yo esté publicando algo de mi producto o servicio, ellos lo van a estar viendo. Y si ellos tienen interés en mi producto o servicio, me van a comprar. Y ahí es donde yo empiezo a recuperar poco a poco todo lo que yo vaya invirtiendo. Ok, ¿Contestamos? gracias. Para servirle, Mario. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Reclamos? Ok, todo claro como el chocolate, ¿verdad? Eddie solo le hizo, ups. Ajá. Estamos bien. Ok. Vamos bien como el chocolate entonces. Espero que sea chocolate con leche por lo menos para que esté un poquito más clarito y no sea tan oscuro. El marketing basado en las relaciones permite satisfacer las necesidades inmediatas de los prospectos y facilitar su crecimiento a largo plazo. Lo que acabo de estar mencionando. Logramos tener un mayor tráfico, logramos conectar y cuando logramos hacer este match, automáticamente nos permite que empecemos a tener una relación. Ejemplo, ¿a quién es a los primeros que usted le ha vendido los productos que usted vende? No se los vendimos, pero se los regalamos a nuestra casa. Si usted vende galletas, le llevó las galletas y le dijo, prueben las galletas. Están bien ricas. Y fueron a los primeros, ¿verdad? Que probaron nuestro producto. Si trabajamos en una empresa, lo primero que vamos a llevar es el producto de la empresa. Porque aprovechamos el descuento de empleado, la, 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 la. Y estamos aprovechando ese producto. No lo estamos vendiendo, pero sí estamos llegando al momento de ir estableciendo una relación. Y esta relación provoca algo que para mí me parece fascinante, que llega a nuestra subconsciente y nuestra subconsciente cuando lo necesita, lo termina comprando. Si yo le digo a usted que la acetaminofén es buena para todos los dolores, para todas las enfermedades, y si es posible, hasta cura el cáncer, y usted cree en mi palabra, usted va a ir a comprar acetaminofén y va a ser un placebo para usted. Usted va a decir, es cierto, la acetaminofén cura el dolor. Voy a irme a un ejemplo. Si usted y yo viajamos en busito, ¿cuántas veces se han subido al busito a vender pomadas que quitan el dolor mágicamente? ¿Más de alguna vez? Y cuando nos han visto la cara de duda,
de duda. Oiga bien, no va a decir que dijo otra frase. Cuando nos han visto la cara de duda, ¿qué nos dicen? Pruébelo sin ningún compromiso, aplíquese acá y va a ver cómo le quita el dolor de cabeza. Viene usted, lo agarra, se aplica y dice, sí, quita el dolor de cabeza. Y pregunto, ¿andaba dolor de cabeza cuando lo hizo? Posiblemente no, pero terminamos diciéndole, deme una, por favor. Cuando llegamos a la casa vemos que no funciona mayor cosa, pero ya la compramos. ¿Qué logró el vendedor en ese momento? Establecer una relación con algo que usted necesitaba aparentemente en ese momento y estableció la relación. De igual manera, necesitamos establecer relaciones en el inbound marketing. El inbound marketing se fundamenta, tal cual la campaña, en el nivel de relación que usted y yo vamos teniendo con nuestros prospectos, para que de esta manera sí estamos satisfaciendo las necesidades de ellos, pero también damos un crecimiento a largo plazo para ellos y para nosotros. Esto es algo que a la mayoría de nosotros no nos gusta, el largo plazo. La mayoría de nosotros queremos que las cosas se den instantáneas, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a, queremos café, ponemos a calentar agua, echamos el café, le echamos agua, revolvemos, si es necesario, si no simplemente con la misma agua se revuelve y nos tomamos el café. Y como decían las abuelitas, pensamos que en muchas ocasiones la vida es de soplar y hacer botellas. Pero a veces es un proceso. Y en este caso, el mejor crecimiento se da a largo plazo. Por eso le decía a Mario, de todos los que conectaron con la publicidad que él hizo, uno le compró, pero ese uno está provocando que haya un ingreso y todos los demás se va estrechando la relación. En la medida que nos va comprando, yo ya no tengo que llamarle a el de la camisa azul, a el señor peloncito que viene a comprarnos, el señor que tiene unas grandes entradas y viene siempre a comprar. No, ¿verdad? Sino que ya empiezo a decir, muy buenas tardes, Miguel, ¿qué tal? ¿En qué le podemos servir este día? Buenas tardes, Miguel, siempre va a llevar el producto que me compró la vez pasada, el champú anticaída de cabello. Buenas tardes, Miguel, o sea, y ya lo empiezo a tratar personalmente. Y este trato es el que provoca que haya éxito en el momento de las ventas que usted y yo estamos realizando. Pero si usted no establece esa relación, no se queje después de que no está obteniendo los beneficios deseados. Por lo tanto, le pido de favor, logre establecer un marketing con relaciones. Logre establecer ese marketing y usted va a ver cómo se logra desarrollar aún más su emprendimiento, su empresa, etcétera. Posicione su contenido como un recurso que el usuario puede consultar en el futuro y recomendar. Para esto necesitamos tener una página web, porque en la página web lo tenemos segmentado y es más fácil para el usuario encontrar lo que está buscando. Por ejemplo, si yo le digo a usted, muéstreme el último TikTok que hizo Miguel, donde está hablando del cuidado del cabello, por ejemplo. Usted va a llegar a mi perfil. En mi perfil en TikTok, ¿qué va a hacer? Empezar a bajar, a bajar, a bajar o a subir. Siempre hay conflicto entre esto, bajamos o subimos, ¿verdad? Y empezamos a desplazar para no tener un problema. Y nos vamos desplazando por toda la cuenta de TikTok. Vemos 500 videos más y no encontramos el video que estábamos buscando. Pero si yo lo tengo en la página web y lo tengo segmentado, y si es posible, lo tengo hasta etiquetado con una viñeta, con una etiqueta, tal cual, y digo, cuidado del cabello. Usted va, le da clic a cuidado del cabello
y le aparecen todos los videos donde yo estoy hablando del cuidado del cabello. Pero en ocasiones esto se nos dificulta y perdemos clientes porque perdieron nuestro contacto, perdieron la forma de comunicarse con nosotros. Por lo tanto, le pido de favor, logre hasta donde usted pueda establecer las relaciones y logre posicionar su producto, su servicio en la mente del consumidor. Preguntas que tengamos hasta acá. ¿Estamos bien? Sí, todo está claro. Gracias, Glenda. Bien, como tarea para el día de mañana, primero entrar a la plataforma. Recuerde que usted lleva una plataforma a la par de todo lo que estamos viendo cada día y allí hay laboratorios que realizar. Cada semana necesitamos hacer un laboratorio para que al finalizar las 4 semanas estemos completos. Como recomendación, yo le diría, váyase por favor a la página de inglés corporativo, a la página donde usted está llevando todo el proceso de educación y vaya avanzando, vaya avanzando. Miguel, ¿y puedo hacer los 4 laboratorios de una sola vez si es posible este fin de semana? Sí, lo puede hacer, no hay ningún problema. En la medida que usted vaya avanzando, aún mejor. Si usted va viendo los videos que están por ahí ubicados, la información que está ubicada también, usted puede venir y decirme, Miguel, pero esto sucede acá, acá, y por lo tanto yo necesito que me explique esto porque no me quedó muy claro. Y así podemos ir avanzando también en el proceso de aprendizaje. Así es que como primera tarea le pido de favor, desarrolle todo lo que está en la página de aprendizaje, en la plataforma, y vamos aprendiendo juntos. Siguiente. Para aquellos que no han leído todavía el libro, Las 22 leyes inmutables del marketing, le pido de favor que lo lea. Los que ya lo leyeron y estuvieron conmigo en marketing digital, pues obviamente se supone, y le digo se supone que ya lo leí. Los que no lo hemos leído todavía, le pido de favor que lo leamos. Si usted me dice, Miguel, pero esas 22 leyes inmutables del marketing, ¿a dónde lo encuentro? Permítame en este momento que se lo estoy buscando para que usted simplemente vaya y lo lea. Deme un minutito, ya lo voy a encontrar y se los hago llegar. Permítanme. Es un librito pequeño. Esto es como aprendizaje agregado. No es requisito dentro de. Gracias. Quien lo había enviado antes que mi persona. Me ganaron. Gracias por enviarlo. Ahí lo tienen por 2. Es que aquí estamos al 2 por 1. Para que nadie se derrita. Bien. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Yo sí tengo una preguntita para cerrar. ¿Estamos o estoy? No es la palabra correcta. ¿Estoy cumpliendo con la expectativa que usted tiene de este curso? ¿O cree que estamos muy básico? Yo creo que por poco son pocas. Se apagó. Dígame, Jorge.
Bien, mientras Jorge lo recuperamos por ahí. ¿Alguien más? Gracias. Yo Edith. creo que sí, yo creo que sí. Lo único que, bueno, a mí pues en lo personal tengo que leer más y aprender más sobre el marketing. Eso es lo que estoy viendo, porque si no he visto el video anterior. Sí, me queda como tarea pues hacerlo el día de mañana, cuando en mi tiempo libre. Muchas gracias. Gracias, Edith. Ok. Voy a quedarme con los comentarios. Mario, dígame. Hola, fíjese que yo el día de ayer no pude ingresar a la clase. Quería consultarle si tendrá el No link o tuvimos algo. ayer, Mario, por Ah. problemas de su servidor, problemas familiares, no tuvimos clase el día de ayer. Así es que, qué bueno, no se la perdió. Va, genial, gracias. Bien, de parte de su servidor, un placer. La primera siento que ando dando vida, más que después del primer módulo, pasó ya varios días o meses. Si gusta, novia, le recomiendo vea la clase del día lunes. Sí, vamos a ver un poquito más práctico, novia, aunque por cuestión del diseño que tiene dentro de la estructura de capacitación, la práctica sí la vamos desarrollando cada quien. Yo voy recomendando que la hagamos y la vamos desarrollando por factor de tiempo, porque si no tendríamos que irnos en la vía de tutorial y no nos da el tiempo para poder desarrollarlo. Así es que por eso es. Estuvo conmigo, Nubia. Lo siento. Me disculpo por eso, novia, me disculpo de verdad. Me disculpo por ello. Pero le aseguro que en mi caso sí es bla, 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 pero vamos un poquito más en el ámbito práctico. Bueno, así como la clase que usted vio este día, así van mis clases, donde vamos un poquito más a qué es lo que está sucediendo en el mercado, cómo lo podemos ir aplicando y cómo se va entrelazando toda la información. Así es que las disculpas por esos errores. Gracias, Nubia. Ok, Glendy. Solamente como una sugerencia, Diga. la clase, bueno, para mí va personalmente bastante, ¿cómo se llama? Temática. Tal vez ahí lo único que tal no facilitaría, tal vez sería de que en cada clase nos mostrara, digamos, algún ejercicio o fuera un poquito más participativa por parte de los compañeros también. Porque si solo habla usted, o sea, para mí está bien, pero si es más participativa, pero si es más participativa, creo que todos entenderíamos más, pienso. No sé. Gracias, Glendy. Por eso, si ustedes observan, yo hago pausas y les digo alguna pregunta, comentario, queja, reclamo. Me gustan los monólogos, hago la aclaración, me fascinan los monólogos, pero no cuando yo lo estoy haciendo, cuando lo estoy viendo de alguien más y me fascina. Pero gracias por lo que dijo Glendy. En la medida que ustedes me van preguntando, yo voy a poder ir sacando más. El punto acá de sus servidores, que no me quiero elevar mucho, ni tampoco me quiero quedar muy abajo. Y todavía no logro, en este momento, se lo digo y se lo confieso tal cual, no logro medir cuál es la temperatura adecuada para utilizarlo. Porque no me han hecho preguntas todavía, dos que tres preguntas, ¿verdad? Pero yo necesitaría que estén tal cual, haciendo un bombardeo de preguntas donde Miguel, pero ¿y esto por qué? Miguel, ¿y esto por qué? Miguel, ¿y esto por qué? Y eso nos va a permitir hacer más enriquecedora la clase y nos evitaríamos el monólogo. Así es que, porfa, ayúdenme preguntándome.
Qué raro que un docente pida eso, pero bien, ayúdeme preguntándome, porfa, para que podamos enriquecerla más y tengamos una mejor estructura en todo esto. Ha sido un placer estar con ustedes. Las disculpas de los 3 minutos adicionales que hemos estado por acá. Nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Cuídense, feliz noche. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Feliz noche.